Directo a la Comunidad on BCTV is supported by UPMC for you. Buenas noches y bienvenido a mi programa Directo a la Comunidad. Como todos los segundos miércoles del mes, yo le traigo a usted una programación con mucha información de diferentes cosas que están sucediendo en nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país. El programa de hoy, que es miércoles, marzo 10, 2021, de 6:30 a 7, se pueden comunicar con nosotros. Si usted tiene una pregunta para mi invitado, pueden llamar al 610-378-0426. Repito, este es Directo a la Comunidad. Good evening, my name is Hecotr Dorta. This is my program, Direct to the Community. It is on every second Wednesday of the month, today being March 10th, 2021, from 6:30 to 7. If you have any questions, you want to ask my guests any questions, you could call 610-378-0426. Today, we're going to be talking about a topic that is sad, but at the same time, it's something I think it's reassuring. Hoy vamos a estar hablando de un topic que es bien triste, pero son cosas que suceden y lo vamos a explicar de una manera que ustedes todos puedan entender. El programa va a ser en inglés y en español. Our program today is going to be Spanish and English. I'd like to introduce my two guests. First, Maritza Robles, who's an RN, BCN, admission nurse. Uh-huh. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por tenernos aquí hoy. Es un placer. Dime un poquito de ti, Maritza. Yo soy una enfermera en la compañía de Compassus. Trabajo como enfermera de admisiones. Yo soy la primera persona que los pacientes ven cuando, cuando piden el servicio de hospicio. Tengo 8 años de experiencia de enfermera y muy contenta con mi trabajo. Vamos a hablar sobre este trabajo que tú haces, que es, para mí eres un ángel en este mundo con lo que haces. Gracias. Valerie, do we have Valerie up? Can we get her up? Hi, Valerie. Hello. Why don't we give your name and your position and your company? All right. I work with Hospice Compassus. I'm the Director of Clinical Services, and my name is Valerie Jefferson. Very good. Welcome to the show, Valerie. Thank you for having me. I appreciate it. Let me repeat one more time. If anybody has any questions for my guest, you can call 610-378-0426. Si usted tiene una pregunta para mis invitados, 610-378-0426. My first question. What is hospice? ¿Qué es en español? ¿Cómo se hospicio? Hospicio, sí. Hospicio es un servicio que ofrecemos para todos los pacientes que tengan una enfermedad crónica, que estén en sus últimas etapas. Terminar. O digamos que el doctor ha dicho que, o una persona que tenga cáncer también, que ya no quieran tener más tratamiento para su diagnóstico. Sí. Nosotros ofrecemos servicios en su casa o en el hospital o en lugares donde sea, donde el paciente esté, para proveerles un poquito más de calidad de vida, claro, para mantenerlos en su casa, confortables, sin dolor, sin ansiedad, sin agitamiento, porque son muchos síntomas que vemos al final de... ¿Tú crees que ayuda a la familia también? ¿Tú lo has visto? Oh, claro, siempre. Ayuda a la familia, el servicio ayuda mucho. Somos un soporte para la familia, un apoyo que le damos a la familia para que ellos puedan cuidar a su familiar. Valerie, what is hospice? So hospice is something that is a support for someone that may be at end of life or close to. Someone that has a chronic diagnosis that maybe there is no more treatment for, or a person feels that they don't want to seek treatment for any longer, or someone with a terminal diagnosis that has reached that end of life journey. We come in as a team to support and help guide them through that time. Es algo que hablando en nuestra comunidad, lo digo porque es algo que yo no quería tocar con mis padres. Yo creo que como hasta la edad de 30, era algo que yo no quería hablar. Yo creo que muchas personas en nuestra comunidad se sienten así, no quieren hablar. Pero tenemos que hablar de esto, ¿no? Sí, claro, es necesario. Es necesario porque nuestro servicio provee mucha educación a la familia también, para que ellos puedan cuidar de su familiar en su casa. Claro. Porque muchas familias no saben cómo empezar, cómo tratar síntomas, cómo cuidar a su ser querido para que no tenga problemas, claro, digamos, como si que le salen bed sores, que sí, no sé mucho en español. Sí, ¿cómo se dice? Le salen las llagas en el cuerpo. Por estar acostado por mucho tiempo, por sí. Mucho tiempo. Entonces, muchos familiares no saben cómo cuidarlo. Y en eso, nuestro servicio es muy importante porque nosotros proveemos esa educación para ellos, para que ellos puedan cuidar a su familiar mejor
y también tenernos a nosotros disponibles las 24 horas al día, 7 días a la semana, para ese, por si tienen preguntas, si tienen algún problema con el paciente, para no llevarlo al hospital de nuevo, sino que nosotros venimos a su casa y le proveemos servicios ahí mismo. Who gets the service, Valerie? So anyone that is found eligible by our team that assesses based on that prognosis, typically you're looking at someone that has that terminal diagnosis. And if the diagnosis or the illness takes the course that it's taking at the moment and is projected that if it continues at that course, that end of life might reach at 6 months or less. However, that doesn't mean that someone comes on will, you know, have their end of life in that time. Right. We also do need a physician order to come in and evaluate for hospice and then to come on as a team to support the patient and the family. Vamos a hacer eso español. ¿Quién recibe el servicio de hospice? Es para todas las personas, hospice es para todas las personas que, como dijimos anteriormente, tienen un diagnóstico que es crónico y que ya no... Terminal, que ya no van a tener más tratamientos, que han decidido, yo ya no quiero ir al doctor más o al hospital, quiero quedarme en mi casa confortable. Usualmente, como dijo Valerie, necesitan una orden del doctor para poder venir y evaluarlos. Nosotros tenemos que venir a hacer esa evaluación para poder determinar que el paciente sí califica para el servicio. Tú lo has visto un año. Tú has visto esto, tú has participado en ¿qué es la diferencia entre un hospital? ¿Tú consigues que estar en un hospital es mejor o estar en su casa? Ahora vamos a pensar como latinos. Uh-huh. Vamos a hablar de la raza, nuestra raza, mexicano, puertorriqueño, dominicano, cubano. En tu experiencia, ¿tú crees que es mejor que muera una persona en hospital o con lo que tú has visto? ¿Tu opinión? Hay una diferencia. El hospital, para poder recibir servicios en el hospital, tiene que calificar una persona, un punto uno. No todo mundo califica para estar en el hospital. ¿La cuestión de dinero o cuestión de la enfermedad? De la enfermedad y de qué tanto cuidado necesita el paciente. Si el hospital, el doctor dice, no podemos hacer más nada para él, entonces yo creo que ya entonces iría ir a la casa. Sí. Para una persona poderse quedar en el hospital, tienen que estar muy enfermos y no poder ser cuidados en su casa. O sea, porque la medicina que necesitan no se les puede dar en su casa. O sea, que necesitan medicina intravenosa porque la medicina oral no le está controlando los síntomas. Si hay una persona que está terminal, ¿usted le pueden dar IV, le pueden dar los sueros, le pueden dar medicina por vena o es todo por pastilla? En su casa es todo por pastilla. Pastilla. Si las medicinas no controlan sus síntomas en su casa, tendríamos que dar el servicio en el hospital, pero nada más sería medicina para mantener al paciente confortable. O sea que no tratamiento, no suero. No. Usualmente eso no es parte de nuestro programa porque el suero es considerado que prolonga la vida. Sí. Entonces, quiere terminarlo más rápido. Exacto. Y no es querer terminar la vida más fácil, es mantener al paciente confortable. Si el paciente y la familia ha dicho, no queremos que se le haga más tratamiento, sí, no se le va a hacer tratamiento. Solo sería medicina para mantenernos confortables y por vena. Pero ese sería la necesidad de mantenerlo en el hospital y si no, en su casa. Valerie, your professional opinion. Do you think it is, we were just talking about whether it's feasible for a patient to stay in the hospital or a patient to go home on their final days, final weeks, final months. What's your opinion? Do you think it's better in the hospital? Do you think it's at home? I think it honestly should be wherever the patient and family want the patient to pass. However, with that being said, to be able to have hospice in the hospital, you have to qualify for inpatient hospice, right, which looks at any kind of unmanaged symptom that we would not be able to manage in the home with the goal to get the patient to home as soon as possible. Right. But as far as home or nursing home or going back to the hospital or not, we really want to support the patient and the family's needs and what they want, as right, long as we're able to keep them comfortable. That's something, creo que es algo importante, que ustedes se mantienen en contacto con la familia. Sí. Y la comunidad, que tú hablas español y tú estás ahí, ¿entiendes? ¿Qué son los gastos? El seguro cubre todos los servicios de hospicio. Hospice. Si usted tiene seguro, cubre todos los seguros. Sí, si tiene seguro, y usualmente la mayoría de las personas tienen seguro, el seguro cubre todos los servicios. Nosotros no pedimos nada de costo.
todos nuestros servicios están incluidos en como un paquete. Paquete. Mm-hmm. Valerie, what's the cost for hospice? I was just asking the same thing to Maritza. Almost all or most insurances have a hospice benefit. Mm-hmm. So that would determine if there is a copayer or such. Medicare does have a hospice benefit that covers hospice 100%. I think in that specific case, it's all based on the insurance that someone would have, but we would always work with them to make sure that they could get hospice services if they are in need. Los medicamentos, tú dices que los medicamentos, si una persona necesita una inyección, el doctor puede venir a dar esa inyección y no tener que llevarlo al hospital si necesita una inyección o algo, o eso nunca. El doctor no viene a su casa, sino que nosotros, las enfermeras. Y ustedes le dan toda la información al doctor para que se lleve. Nosotros somos los oídos y los ojos del doctor. O sea que si una persona necesita una medicina, nosotros vamos a su casa, nosotros evaluamos al paciente y decidimos si necesita medicina de cualquier tipo. Entonces hablamos con el doctor y el doctor nos da la orden para poder tener esa medicina para podérsela dar al paciente. Valerie, the question I asked Maritza is medications when it's a shot, does the doctor give the order? She's telling me in Spanish that the order comes from the doctor, but you guys handle all of that. All medications require a physician order, right, which we work with them to get the order for the patient. We then have a pharmacy that can deliver the medications. Hospice covers the medications that are directly related to symptoms that are caused by that terminal diagnosis or the hospice diagnosis. So any medications that are covered by hospice and we get the doctor's order, we have them sent to our patients' homes, wherever that may be, wherever mm-hmm. they're on hospice. From our pharmacy right to their door, and we help facilitate that. We can also help them get medications from a local pharmacy and have hospice cover the cost if it is a medication that is related to the hospice diagnosis. Here's a good question. I know that in the past, helping people with cancer, I never asked, but who provides the equipment, the hospital bed, all the equipment that's needed for some? Because I know that not only there's more than just the bed, we don't have to get into details, but there's a lot of equipment sometimes that's needed. Does the doctor provide the prescriptions for that and they fill them? Or who is it that handles all of that? Does the family have to do it? Is it part of your? No, that's something that we take on. All of those things that you said, there are a lot more than the hospital bed, but yes, they all entail to the comfort of our patients. Mm-hmm. So we want to do anything and get anything that the patient needs to be comfortable. And that includes the equipment, beds, bedside molds, overbed tables, oxygen, or supplies, incontinence supplies, things of that matter. We take care of everything and get that delivered to the patient home. Maritza, la pregunta de quién es que se encarga de el oxígeno, las camas, todo mm-hmm. eso son los padres, los esposos de la familiar del paciente, ¿o quién se encarga de eso? Nosotros nos encargamos durante la evaluación que hacemos con el paciente para ver si el paciente es elegible para hospicio. Nosotros preguntamos a la familia qué tipo de equipo ellos necesitan y no todos los pacientes necesitan el mismo equipo. Claro. Unos necesitan unas cosas y otros otros, pero el equipo que el paciente necesite o la familia necesite para poder cuidar al paciente, nosotros lo proveemos y se lo traemos a su casa. Cuando lo necesiten. Y también, como Valerie estaba diciendo, también no solo es el equipo, también tenemos supplies para que la familia pueda cuidar al paciente, sí. Diapers, yeah, wipes, yeah. Cosas para que ellos puedan cuidar al paciente mejor. So, más o menos ustedes son como un hospital, proviéndolo en la casa, los últimos pasos. Sí, es como un servicio de enfermería, mm-hmm. Ayudando a la familia a que el paciente pueda estar más confortable en su casa, porque yo creo... Llegando a tu pregunta anteriormente, ¿cuál sería mejor? La familia usualmente quiere tener a su ser querido en su casa. En su casa. Y quieren que ellos estén ahí. Y el paciente también quiere tener a su familia cerca cuando ellos vayan, estén en sus últimos días, porque no quiere estar solito en un hospital. Sí. Entonces, nuestra prioridad es mantener el paciente donde ellos quieren estar y donde su familia lo pueda cuidar y confortable. Yo lo he visto en muchas ocasiones. ¿Este COVID-19 lo ha afectado a ustedes de una manera? A nosotros específicamente, yo creo que le ha afectado a todo mundo. Nuestro trabajo no ha parado, nuestro trabajo ha seguido porque es necesario para todo mundo. Uh-huh. Yo creo que ha afectado mucho a nuestros pacientes y sí. a sus familias, por especialmente a los que están en los hospitales o los que están en asilo de ancianos,
porque no pueden visitar a sus seres queridos. ¿Y a ti, personalmente? ¿Te ha afectado el trabajo tuyo tener que mantener? ¿Has visto pacientes que tú has tenido que tener que nacer sí, infectado con COVID? Muchos, muchos pacientes hemos tenido, pero en todo mundo, en todo lugar. Pero a mí personalmente, emocionalmente, claro, afecta a todo mundo. Pero mi trabajo no me ha afectado, me ha seguido igual, sí. Yo creo. No ha permitido. Yeah. Valerie, ¿has COVID affected you and your work with these patients? I would say COVID has affected everything in our lives, to be honest with you. But no, us as a program, we've embraced the changes and the necessary precautions to keep not only our patients safe, but ourselves safe as well. We monitor our temperatures every day to make sure that we are not, you know, intentionally going into anyone's home with an illness. Or a sickness, we wear a mask, we train our colleagues in donning and doffing or putting on and taking off our PPE properly to ensure safety. Right now our program, about 3/4 of our program have already had both vaccines. So we are working on getting that taken care of. And we also wanna educate also for our families during COVID and our patients to keep them safe as well. Right. So I think yes, it's affected everyone and changes, but we've definitely adapted to that and you know we're doing well with the changes. Let me ask you the name, phone number, contact if somebody needs to get a hold of your company. Absolutely. You can call the office phone number, and that's available. Someone will answer 24 hours a day. It's 844-720-9203. Anyone can help that answers the phone, but they can absolutely ask for me, Valerie Jefferson. Te iba a preguntar la compañía, número de teléfono y la compañía suya. Se llama Compassus, Hospicio Compassus, Compassus Hospice. El número de teléfono es 844-720-9203 y pueden llamar a cualquier hora. Siete días a la semana, 24 horas al día. Una pregunta, ¿ustedes necesitan voluntarios? Sí, sí. En este momento estamos trabajando. Esa es una de las cosas que nos afectó con y personas con que hablan inglés, que hablan español. Perdón. Que hablan español, sí. Que hablan español, sí. Sí, todos los voluntarios que quieran son bienvenidos. Pueden llamar al mismo número. Pueden llamar al mismo número y nosotros podemos instruirlos cómo alistarse. Eso, si a usted le interesa ser voluntario con esta compañía, que son cosas tan especiales, pueden llamar al 844-720-9203. Are you there, Valerie, when the patients pass? Not necessarily. My position is typically from the office. I have gone out to see patients. If there's a patient that needs to be seen, I am an RN, a registered nurse, so I can also see patients. I did start my career as an admission nurse, what Maritza is now, here with Compassus, so I have been there with patients that have passed. But our staff that is with our patients when they pass are very trained and very compassionate end of life. Maritza, ¿tú has estado cuando han muerto personas? Sí, muchas ocasiones, sí. Es mi trabajo estar ahí. Si me necesitan, muchas veces llegamos después que la familia nos llama, pero sí hemos estado ahí para proveerles ese apoyo a la familia que es muy necesario en sus últimas horas. Sí. Uh-huh. Yo quiero algo que es... ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que...? ¿Cómo hacemos el trabajo? Sí, porque tú sabes que yo te he explicado que en 36 años he ayudado varias personas con cáncer. Uh-huh. No varias, muchas. He estado ahí cuando ha sucedido. Y a mí, pues, se me hace bien difícil. I lose it. Yeah. Se me hace bien difícil. Por eso te hago la pregunta. Y por eso te dije a ti, a Valerie, que ustedes son ángeles aquí en este mundo. Porque es algo fuerte. A mí emocionalmente, mi esposa está viendo ahora, emocionalmente, físicamente me tumba. Cuando yo me envuelvo con una persona, me envuelvo a ayudarlo económicamente, físicamente, en toda manera que yo puedo. Y me envuelvo con esa persona, que es un error, yo creo. Sí. Y con eso me tumba. Yo digo que puede ser, algunas veces me tumbo una semana, dos semanas, que no quiero hacer nada. Una depresión, me siento... It's sad. Yeah. I know it happens. Sucede. Todo el mundo tiene que morir. ¿Cómo tú lo haces? Esa es mi pregunta. Es, en inglés se dice emotionally draining. Es muy, a veces, dependiendo de qué tanto contacto haya tenido con el paciente. Si estás 6 meses o no. Sí, dependiendo cuánto contacto haya tenido con una familia, con un paciente, qué relación se ha tenido con ellos, es difícil. Es muy difícil
estar ahí en esas últimas horas con la familia sufriendo, exacto. Pero se hace con mucho cariño y dignidad, porque sabiendo que se le ha proveído ese servicio a la familia y al paciente, sabiendo que por los servicios que han tenido, el paciente tuvo dignidad, tuvo una muerte calmada, no agitada y no sufrió en sus últimas horas. Eso le provee consuelo. Y sabiendo que la familia se siente mucho más mejor con el apoyo, eso le da mucha fuerza a uno para seguir. Valerie, I'm going to ask you the same question I asked Maritza. I've done this. I've been with cancer patients my last 36 years, helping in any way that I can, physically, emotionally, and it is draining for me when somebody I get involved for more than a year, and it happens and they pass. It just takes me down physically, emotionally. It just drains me. And my wife worries because I'm getting older and I do it now, and it's hard. How do you do it? I just asked Maritza, how do you do it? Because I consider you guys angels on earth, because I've seen it. I've witnessed it, and it's not easy, especially when you get used to your patients. How do you do it? It's very sad. You know, none of us want to see anyone pass, and being in this field, it's what the majority of our patients are at end of life, so they're going to pass. Honestly, for me, and this is just my personal, I believe in the end of life journey and what we can do for the patients and families while they're still with us. That is something, if I remind myself of, it kind of makes, not that it makes the death easier, because that is something that's very hard still. You know, these are people that we develop a relationship with and a bond with, and the families, you know, we're all, especially over time. But I think just focusing on the good and the ability of what we could bring to them during the time that we did have them on service, that makes it worth it for me. Yeah. And obviously we still, as a program, we have remembrance gatherings. We still remember our patients after they pass and keep in contact with families through our bereavement coordinator, which continues on after someone passes, typically up to 13 months, but can go on longer if there is a need. So we also all talk together. We talk about the stories about our patients together and remember the times that we had on them. So, you know, it's not an easy job, but it's something that we have passion about and compassion about, and it just makes it special. Do you guys recommend any groups where people can go when somebody, a family member, passes and somebody's taking it really bad? Are there places that you can send the family members for help to cope? Our team, we look at all our families during the time when the family's still alive and monitor how they're doing and kind of project how their grief may be. Now, we can't always be right. We never know how we're going to grieve when we lose a loved one, but our bereavement coordinator is informed and kept in that as a team. We all work as a team. So the field staff that's with our patients and the families during the time that they are living, communicate that with our bereavement coordinator. Sometimes they need a little help before it happens, sometimes after they need it. So our bereavement coordinator will follow up with those family members that may be having a more difficult time, and either herself can help with that, or she can offer resources that are in the community in addition to her support. Hay organizaciones. La misma pregunta te hago. Mm-hmm. Cuando muere ya la persona, muere, se queda la familia. Mm-hmm. ¿Hay algunos sitios donde ellos pueden ir a hablar? ¿Ustedes ofrecen un caso de servicio donde ellos pueden desahogarse, hablar con alguien? Sí, nosotros tenemos una consejera de duelos que es la que provee esos servicios después que el paciente, y como dijo Valerie, usualmente también se puede proveer antes de que el paciente muera si la familia está teniendo mucho, mucho problema emocionalmente. Y sí, tenemos programas que ella puede referir, o si ella le puede dar el servicio, ella misma lo hace. Ella también tiene un programa que lo hace cada ciertos meses, que todos los pacientes que han muerto, la familia viene y se juntan y hablan de sus experiencias y de su familiar y su ser querido. So definitivamente sí les podemos ayudar. Before we leave, and I knew this was going to happen, we've got like 3 minutes left. Can you give me your last, los últimos minutos de qué tú crees de esta, del programa, que tú crees, un minuto, your last comments. El programa es un programa muy necesario. Mm-hmm. Yo no le tomaba mucha atención anteriormente de venir a trabajar con el programa,
pero ahora que he estado aquí ya tengo un año y creo que es necesario para todo mundo, para todo mundo, para todas las culturas. Es muy necesario tenerlo porque y saber educarse acerca de qué es, porque yo creo que falta mucha educación acerca del programa y para eso estamos aquí, para educar a todo mundo. Y si quieren llamar y preguntar y quieren una cita, efectivamente se la podemos hacer cuando la necesiten. Pero es muy necesario. Yo creo que mucha gente lo ve como algo negativo y no lo es. Es algo muy positivo. Valerie, last minute. Give me 1 minute of your last comments to our community. Absolutely. I think if there's one thing that's taken away is to know that we're not coming into your lives to take anything away or change anything. We're coming in to support you and help your loved one or yourselves have the end of life journey that you want for yourself or your loved one. We're not in here to, you know, take anything away or add anything. You're driving the bus on your journey, and we're just here to support you and make sure that we can make it the best that we can in, you know, the situation that it is, and make it hopefully a little bit easier for everyone, the patient, the caregivers, and more memorable also with the support of our team. One more time, the name and phone number. Hospice Compassus, 844-720-9203. Una vez más, Maritza, el nombre de la compañía, el teléfono. Hospice Compassus, y se llama, el número de teléfono es 844-720-9203. Let me say this in English. I think it is a God-sent service to our community. They are angels on earth. I've said it because just what they do, I've been there, I know, and blessings to both of you. Las bendiciones. The work they do is amazing. Si usted necesita la ayuda, déjame repetir otra vez. Es una de las maneras más decentes de uno pasar. Teléfono es 844-720-9203. Repito, 844-720-9203. No es cómo, pero cuándo va a suceder. Yo creo que pasa en toda la familia. Y es bueno tener este nombre y este número de teléfono al lado, por si acaso lo necesitan. I want to thank you both for being here. This is I think it's so important. It's something we should talk about. Again, I said our community tries to avoid it as much as possible, but we should talk about it because we all come and we're all going to pass eventually. And when it comes to this, it's such a decent way and respectful and caring way. Again, thank you both. Valerie, thank you so much. I hope we can see you soon and we could do a one-hour show with a whole bunch of stuff. God bless you. You're an angel on earth, the same as Maritza. I really appreciate all your work. Thank you, Hector. Thank you for having us. It's my pleasure. I'm looking forward to probably getting you on the radio station and probably talking about something there too. But again, thank you both. God bless. Muchas gracias a mis televidentes. No se olviden que yo estoy con ustedes todos los jueves de 7 de la mañana a 11 en la 91.3 FM con mi salsa clásica. Y aquí en BCTV estoy con ustedes los segundos miércoles del mes de 6 y media a 7. Otra vez que pasen buena noche. Muchas gracias. Un placer. Adiós. Good night. Directo a la Comunidad on BCTV is supported by UPMC for you.